La gobernación hace el llamado a los vallecaucanos a prevenir la violencia política contra la mujer. Hasta el momento se presenta un incremento porcentual del 14%. El 14% ha habido de incremento. Se ha presentado una contención en los últimos meses, excepto el mes de julio, que presentó un repunte precisamente dado al reacomodamiento y al surgimiento de nuevas estructuras criminales. ¿Cuáles son las principales estructuras que están delinquiendo en el departamento del Valle? Son estructuras que vienen actuando de manera independiente en cada municipio. Para el caso de Tuluá, la Inmaculada y la Cruz; para el caso de Buenaventura, la local y la empresa; para el caso de Buga, una sola estructura, que son los de la M, de alias Monacho; y para el caso de Palmira, vale la pena indicar que hay una disminución del homicidio y de todos los indicadores en materia de seguridad gracias a los esfuerzos focalizados en este municipio. ¿Y Cartago? ¿Siguen los flacos? Cartago, tenemos la estructura de los flacos.